Dani, que está el punto ese de 96 kilómetros. ¿A cuánto? 96. Bueno. Thank you.
97 kilómetros me salen a mí. Queda mucho, voy saliendo yo, que voy más lento. Yo he metido la pata. ¿Sí? Sí. Ya estoy listo. No, no, parece que va bien, parece que va bien. ¿Cuál es el punto a atacar? El que está al norte de nuestra posición. Todo recto al norte. ¿Estás con nosotros? ¿Estás aquí con...? Acabo de entrar, no, otro sitio, sí. El Gran Tujar. El Tujar, sí, creo que Whisky 16 o no sé. Whisky. Pues era otra pastilla, ¿eh?
Sí, para que esté como no pasa ya de 100. Dispuesto sí, con el mismo 1.24, si no lo hizo caos, ¿no? Sí, casi sí. Vale, yo voy de Winman 2 me pongo. A ver, voy a coger el punto. Si queréis podéis ir para adelante, ¿eh? No, si te dan que te den a ti. Eso.
ya no sé qué hacer, porque yo ya he subido todos los volúmenes, el micro, los cascos, todo. Ya, y veo que J te oye bien. Sí, sí. No sé qué Dale hacer. Tu volumen. Ya, sí, sí, lo tengo a tope. No, sí, sí, bueno. Me ha pasado con... Estaba hablando hace un rato con gente de mi escuadrón y hay uno que le pasa lo mismo. Tienes que hacer un zigzagueo. Sí, tenemos otra montaña ahí delante. Cerca de ti.
No, no. Pero vamos, que va follado. Sí, porque sí, bajo un poquito. Es que estaba descendiendo. De vosotros. Estoy a Belcha, creo. Sí. A ver, ¿no? Estaba mirando yo en el plano. Se puede bordear por la izquierda. Si seguimos esta carretera. ¿Pero tú crees que merece la pena? No lo sé. Al hueco en ese que tienes tú, ¿no? Ah, bueno, el que tengo yo, sí, claro. Ah, pero me marca 50. Pues bien.
47 de marzo, ¿no? Kilómetros. Hay una brecha ahí a nuestras 11, pero bueno, ya atravesamos así. Thank you.
Sí, yo veo. Ahí ya, ¿eh? Sí, estamos ya cerquita. ¿Cuántos marca? Mayo 16. 16, no, no. No, yo sí que voy a dar la vuelta. Subidita y aquí.
quedarse en la pantalla, ¿eh? O sea que cuidado al asomarse aquí. ¿Dentro del pueblo? Están por la parte delantera del pueblo, ¿no? Pero es que yo no veo el pueblo, ¿no? Bueno, estoy mirando y no lo veo.
susto me ha dado. No sé si va a llegar. Duple. Antiaéreo. Externa. En el S. Sí, estás delante mío.
sé yo decir nada. Al rifle. Que todavía no he disparado, por eso no he dicho nada. Dispara 8.4. Desde arriba igual se le da. Pero para darle luego con los cañones, quitamos los gordos ahora. Está el humo para tirarle a uno. Sopla. Ya. Rifle. Rescatar al piloto.
rifle. Joder, ¿no llegan hasta ese cabrón? Girado. Sí, he girado, estaba muy alto y he cogido mucha velocidad. ¿Y se te han roto en un giro o simplemente por la velocidad? Yo creo que por ambas cosas. ¿Y hacia dónde has girado, derecha o izquierda? La izquierda. Es que hay un lado en el que es peligroso, no sé si es la izquierda o la derecha. ¿Alguien está disparando? No, negativo. Hostia, me han dado. Joder. Pues sí, alguien está disparando. Saltar. Estaba mirando por el... La verdad es que no me he fijado en la altitud.
recogida. Muy bien. Porque te sientes aliviado. Que te vas y me dejas aquí tirado, no me coges. Es que estaba muy cerca del enemigo, chulo. Te has arriesgado mucho ahí. Lleva la rueda abajo, sí. ¿Eh? Sí, las he bajado para posarme ahí, para pillar a este. Que vaya a rescatarte. No. No, que no caemos. Así te van a derribar. No, déjalo. No sabes que te ha derribado, ¿no? No. Un BMP3. De las 60 millas. ¿Ah, vienes para atacar? Sí, voy con el F-18. Traigo refuerzos.
radio va a volver a salir. No, ya no, ya. Yo estoy ahora con un Harrier. ¿Eh? ¿Qué has dicho, Ferro? Yo que estoy con un Harrier. Chunen, es que hay un convoy por ahí. Se puede atacar. Yo tengo que ir a atacar el convoy. Ahora mismo, además, está actualizado en Charlie Romeo 5-1. Y puedes coger un helicóptero en el FAR, que está ahí a su altura, más o menos. Se llama ese FAR. Londres. Se me sale en el datalink. ¿Qué? Que me sales en el datalink del 1318. ¿Cómo? Sí, que a 50 a 11 millas. ¿Eso no? Sí, no lo sabía yo. Thank you.
vas? Bien. Bueno, dañado. Ah, sí, se ha movido. Ya se ha escapado, qué cabrón. Es que le ha dado al lado, eh. Ha sido un impacto directo. He puesto las poletas en delay. No sé si habrá sido por eso, a ver. Para cambiar instantáneo. Sí, con la boleta instantánea. Es historia. El otro día sacó un vídeo Speed sobre los haters del juego. Sí. Que no entiende que la gente, pues eso, lo critique desaforadamente, ¿no? Se refería a algún alguien que hace algún youtuber del DCS que lo critica desaforadamente y tal, y pues si no te gusta no juegues, pero claro, decía, tú imagínate que viene alguien nuevo y va a criticar y hoy se ha criticado el juego, lo desanimas. Si al final me voy a quedar sin combustible,
pasar. Sí, porque estoy tocando lo loco. Ya me han tocado el todo ya. Me quito la alarma. Me toca el motor también, o sea que no voy a tardar en caer. Déjale a Chun en algo, que va él con el helicóptero. Chunen, ten cuidado al acercarte, ¿eh? Sí. No, la ZSU me lo cargaron. No sé qué era.
No se mueve, no. ¿Dónde está ahí? Bueno, yo donde está el convoy, ahora lo veo. No veo luz. Ahora ya no. Márcate el waypoint de la marca. ¿Qué carretera van? No hay dos. Ah, te pillé. Se puede pedir uno. Creo que lo llevo con voy. Vale, listo. Flash, para que van a todos, tío, joder. Casi, casi. Pero mira, ahora se han parado. Ya le digo a Ferro, se ha metido una hostia. De 80 está jodido. Solo la daña al 37 es.
Ahí en Javardaya ese podría aterrizar. No era muy larga la pista, ¿no? No sé. Es que mira esto. Bueno, yo creo que sí puede ser. Es cortita, pero yo creo que es suficiente. Una milla. ¿Vas a aterrizar ya? No. Pero lejos aún. Pero vale, estoy yo a punto de entrar. Estoy todavía a 30 millas. Cerro, ya te he dejado en la clínica. Muchas gracias. Bueno, pues yo voy a dejar. Vale, perro. Venga, nos vemos. Hasta luego. El próximo día. Hasta luego. Venga, hasta luego.
Vale, pasando por encima. En inicial. ¿Esta o la otra? Pues no se la veía corta esta pista. ¿Qué?
que la veía corta esta pista, no sé. Siempre muy, muy larga, no es. Está cambiando el aceite de Belcha. Sí. He intentado ahora cerrarlo, pero no puedo porque tengo apagado el aparato y necesitará presión hidráulica, me imagino. Bueno, ya estamos aquí.
pista, coño. A ver si me hago con él, porque es que no está que la gente tiene muy buena visión esto, ¿eh? ¿Ya tienes los pilotos automáticos? Sí. Ah, pero malamente lo he volado yo. Sí.